Del 18 al 23 de abril se celebra la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón, la cual es organizada por la Unión de Cooperativas del Sur Uncosur. Como acto inaugural se llevó a cabo una actividad en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Hubo presentaciones artísticas. Durante el acto se habló de la importancia de las cooperativas y que durante esos días se hablará mucho sobre la promoción y los valores que se tienen. Pequeños de diferentes centros educativos presentes afirmaron que esta es una opción para ahorrar y hablaron de la importancia de este tipo de empresas de responsabilidad social. Es un lugar como para ahorrar dinero para nuestros sueños. De la escuela de Mollejones y juntas de la escuela juntas de es bueno Popular. Ahorrar y es bueno ahorrar Popular para cumplir los sueños de uno y Porque Aurora, de la escuela de Aurora, gracias. El cooperativismo del Colegio Técnico de Peñuvalle. Es para. Copeseproma. Para ahorrar. Son las distintas formas para ahorrar. Uno, en diferentes cooperativas del circuito. ¿Y por qué son importantes? Con seis cooperativas. Porque uno aprende diferentes tipos de ahorro y sabe. Del cantón de Osa. Diferentes cosas de la cooperativa. Precisamente en el cantón generaleño existen 10 centros educativos entre escuelas y colegios con cooperativas y ya hay 3 en proceso de formación. Por esa razón, en el Ministerio de Educación Pública consideran necesario que los estudiantes conformen cooperativas educativas. Un año más con la inauguración oficial de la Semana del Cooperativismo. Hoy lo celebramos en el CTP General Viejo. Tenemos muchas actividades acá, acto protocolar principalmente y posteriormente en cada uno de los centros educativos que tienen recargo de cooperativas, pues obviamente ellos ya dispusieron fechas para hacer los actos cívicos correspondientes y las actividades que planificaron para esta semana del cooperativismo. En Uncosur ya están realizando una serie de actividades para esta semana. Otro nuevo año, una nueva semana cooperativa. En los comités de educación junto con la administración de la Unión de Cooperativas han estado trabajando. Este año cambiamos algunas actividades, entre ellos un campeonato de fútbol, pero sí tenemos varias actividades. Hoy aquí en el Colegio de General Viejo tenemos la inauguración, pero sí instar a los cooperativistas que realmente hay que involucrarse hoy más que nunca en un trabajo en equipo que realmente se ocupa para sacar ese cantón adelante. Somos un cantón muy cooperativista, pero tenemos que demostrarlo en acciones y no simplemente en hechos, de que se dice que somos un sector cooperativo, que somos muy unidos y que tenemos que trabajar también con tanto con las empresas, junto con el gobierno local. Bueno, para el Circuito 05 es una gran oportunidad, es un espacio especial, en especial para este centro educativo, CTP General Viejo, tener el espacio para compartir, no solo compartir, sino interiorizar lo que son los valores y lo que es el cooperativismo como una forma de desarrollo. Por supuesto, es una semillita que se tiene que ir sembrando desde las escuelas, desde primaria, y en primaria tenemos cooperativas y obviamente en secundaria. Cabe indicar que el CONACOP, el INFOCOP y el CENECOP tomaron la decisión de realizar la clausura de la Semana Nacional de Cooperativismo en el Cantón Generaleño. La actividad será este sábado 23 de abril en el Hotel del Sur a partir de las 10 de la mañana. Para ese día también se esperan a jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, gracias a Dios nos dieron la oportunidad este año, el día sábado 23, donde se va por medio de las entidades, tanto el CONACOP, el INFOCOP, el CENECOP, nos dieron el cierre final para celebrarle también a Copialianza sus 45. Entonces tenemos una actividad muy fuerte el día sábado 23 a partir de las 10 de la mañana. Cabe indicar que Uncosur está conformada por la mayoría de cooperativas establecidas en Pérez Celedón.